El reportero del campo, hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinación general, Octavio Vargas Jr. El reportero del campo, la cara positiva del agro colombiano. Un saludo agropecuario, televidentes de Colombia. Este es su programa, El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. Qué alegría de estar nuevamente con ustedes. Flipa y su alianza con los productores de palma de Colombia y Ecuador realizó su gira de cierre en nuestro país. Bienvenidos. El Fondo Latinoamericano de Innovación en Palma de Aceite, FLIPA, una alianza de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fede Palma y ANCUPA de Ecuador, realizó su gira de cierre en la zona norte de Colombia del programa Cerrando Brechas de Productividad. Se visitaron parcelas demostrativas, líderes y en expansión de los núcleos palmeros Agroince y Palmagro, ubicados en el área de Curumaní, departamento del Cesar, para conocer los avances logrados con la adopción e implementación de tecnologías como riegos, fertilización, biomasa y manejo sanitario, entre otras. Esta exitosa iniciativa integró durante 4 años al sector en una plataforma de manera conjunta, realizó actividades de investigación y desarrollo bajo parámetros sociales y ambientales responsables que incrementaron la productividad de los pequeños palmicultores. Participaron delegaciones de extractoras y de la Federación de Palmicultores de Ecuador, ANCUPA, de la FAO y de CFC de Holanda, el donante del proyecto, y representantes de Minagricultura y Corpo ICA. Logramos cambiar el enfoque en la parte de productividad, establecer un sistema de transferencia que ha demostrado ser muy eficiente. Hemos llegado en los dos países aproximadamente a 3.000 productores adquiriendo o haciendo las prácticas para alta productividad, lo cual definitivamente es bastante difícil de realizar, llegar a 3.000 productores. Entonces el balance es muy positivo. El objetivo general era cerrar las brechas de los pequeños productores con el mediano y con el gran productor de palma en el cultivo de aceite en Colombia. Es un proyecto que se genera entre Colombia, Venezuela y Ecuador, y por ende pues se tenía muchas expectativas, porque siempre el cierre de brechas, incluso aunque varía de acuerdo a cada zona palmera del país, estábamos hablando entre 6 a 8 toneladas por hectárea de cierre de brechas. Este proyecto es un gran éxito. Primero, demostró muy clara que es factible a subir los rendimientos en un casi doble, mínima 7 toneladas por hectárea, particularmente con los agricultores pequeños. Es factible a cambiar este cultivo. Y este es el único cultivo que yo conozco que un productor con solamente 5 a 10 hectáreas puede tener buena vida, pero solamente con alta productividad. La tecnología está, tenemos que demostrar este a los productores. Cerrando Brechas de Productividad promovió y facultó la implementación de una estrategia de transferencia de tecnología eficiente que involucró la agronomía con el enfoque de máxima productividad, logrando incrementos en corto plazo. Se recolectaba información directa en las fincas y se seleccionaban las prácticas que brindaran soluciones. El proyecto se enfoca básicamente sobre una pregunta, y es: ¿qué es lo que tengo que hacer en mi finca hoy para obtener alta productividad? Eso significa entonces que hay que priorizar, porque los recursos son escasos y hay que hacer buen uso de ellos. En ese sentido, ese es el trabajo, digamos, de la parte de agronomía. Pero quiero resaltar que, habiendo tanta variabilidad en los dos países, en las distintas regiones, cuando se hace esa pregunta y arrancando desde lo más básico, llega uno al tema del manejo de agua y al tema de nutrición, y ambos están muy relacionados, no solamente con la productividad, sino con el tema sanitario, que es de tanta importancia. O sea, definitivamente un cultivo
bien nutrido tiene mucho más posibilidades, no solo de tener alta productividad, sino de ser mucho más resistente a las enfermedades. El trabajo inicia con la estrategia de transferencia de tecnología. No es un proyecto de investigación, es de transferencia de tecnología. Es cómo poderle llegar al pequeño productor y empezar a hacer prácticas muy sencillas que obviamente generan un costo, pero para que él mismo con el tiempo y con los resultados pueda evaluar que ese costo es más una inversión que un gasto. Se constató en la jornada final que se implementaron prácticas agronómicas que favorecen la conservación y manejo eficiente del agua, dado que allí se identificaron los mayores limitantes de la productividad en la zona norte del país, así como la parte de sanidad y fertilización de los cultivos. Manejando agua, especialmente en la zona de la costa, es vital. Y tenemos tecnología que puede reducir el uso de consumo de agua o el mal riego. Podemos reducir este 50% con un sistema de riego mejorado. En otras zonas estamos utilizando mulch, esta es materia orgánica, a prevenir la pérdida de agua. Este es un gran éxito. In the office in Amsterdam, of course, I saw... Ella ha visto los proyectos iniciales, pero lo más importante que ha podido comprobar su efectividad en el campo. Very interesting to see it in the fields. Al observar que la periodicidad climática constituía un gran reto para los pequeños productores de palma de aceite de la región Caribe colombiana, durante los años y fases que ha durado el proyecto en desarrollo, se recomendaron específicamente el riego por surcos alternos, por melgas, pozos profundos y bombas, entre otras alternativas. La planta no come los nutrientes, sino que los toma diluidos en agua. Eso por un lado. Entonces, manejar el agua, los excesos y los déficits es absolutamente importante para el tema de la buena nutrición de la planta. Hacerlo en el momento correcto para que haya la nutrición en el momento más apropiado. Y adicionalmente, eso tiene mucho que ver también con el tema de las condiciones para el desarrollo de los patógenos. Entonces, con solamente el concepto de manejo de agua unido al tema de nutrición, estamos manejando varias cosas al mismo tiempo, arrancando, repito, desde lo más básico. Inicialmente creíamos que el recurso hídrico solamente era para aquella persona por la cual tenía una fuente hídrica muy cercana, donde podía tomar el agua muy fácil y hacerla llegar a su lote. Era como mejorar ese recurso hídrico, esa forma como hacían riego. Pero llegamos a la conclusión con la experiencia de los técnicos que incluso pequeños productores de 10 hectáreas están en este momento regando con pozos profundos de 15 metros. O sea, era una alternativa que ni siquiera para el proyecto estaba como en el escenario de que pudiéramos llegar a lograrlo. Y en la actualidad productores de 10 o 15 hectáreas con unos costos que no superan los 3 millones de pesos, porque es lo que vale la apertura del pozo profundo, la motobomba con la que generan la extracción de agua y el riego continuo por la disminución de más del 50% del agua anteriormente utilizada, les está permitiendo lo que antes en el proyecto estaba evaluado para nosotros hacer un riego aproximadamente a 10.000 hectáreas en la zona norte, estamos llegando casi a 20.000 o 25.000 hectáreas con la misma cantidad de agua. Este es su programa, El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. La transferencia de tecnología de este programa se logró de productor a productor. En la gira de cierre y evaluación realizada en el departamento del Cesar, se visitaron las parcelas San Francisco en la vereda Peralejal, en Tamalameque, así como finca Guataca y Sociedad Serjomar en la vereda El Mamey, en Curumaní, para dimensionar la magnitud actual de la estrategia de transferencia implementada. Aquí empezamos sacando 300 kilos en 3 hectáreas y media. Después del gran proceso alcanzamos a tener en 17 kilos cortando 480, 500 gajos y a razón de 17 kilos cada gajo. Cuando empezamos sin esta materia orgánica, cortábamos, cuando más se cortaban 280, 220, pero cada gajo pesaba entre 7 y 8 kilos.
economizo más el agua y nos rinde más el tiempo del trabajo. Aquí ahora mismo estaba manejando, con el otro sistema de riego estaba manejando dos personas, ahora manejo una sola, que nos sirve al tiempo y nos ahorra tiempo. Aquí con el otro sistema estaba regando cada 15 días, ahora estoy regando cada 3 días. Estamos en una zona que es muy seca, estamos hablando de más de 6 meses de sequía. La posibilidad de ubicar materia orgánica en el suelo es poder hacer mucho más eficiente el riego, ya que la materia orgánica va a mantener humedad y podemos allí hacer la fertilización. Los cambios en producción son impresionantes. Tenemos diferencias en peso promedio de 12 kilogramos en la parcela testigo. En la parcela demostrativa estamos teniendo 18 kilogramos por racimo en este momento. En las parcelas en expansión se pudo observar que se incluyen las técnicas de productividad y sanidad sugeridas para que el manejo del cultivo sea más eficiente en las condiciones ambientales de la zona, en relación con los sistemas de riego, material orgánico, biomasa y fertilización, al igual que el tema sanitario. El pozo no funciona con una tubería de 15 metros, la tubería no tiene cheque, se llena manualmente la tubería hasta que quede al pegue la bomba y posteriormente se prende la bomba y comienza su proceso de mandar agua a la mega principal. Han trabajado muy fuerte el tema de riego y su importancia está en dos partes. Uno es que hay una falta de agua para la producción, pero el otro es el costo de la aplicación de riego. Y el proyecto ha logrado proponer y que los pequeños productores apropien de una tecnología que es suficientemente barata para que realmente los ingresos quieran para el productor y no están para pagar la tecnología. El proyecto Flipa nos realizó una serie de acompañamientos e innovación en unas tecnologías que para nosotros fueron nuevas y nos ayudaron a aumentar la productividad de nuestros cultivos. Iniciamos con una parcela líder en el municipio de Tamalameque Cesar y de ahí fuimos desarrollándonos hacia Curumaní y el municipio de Chiriguaná. Logrando alcanzar aumento en las producciones de 18 toneladas a 22 toneladas hectárea año. El incremento de la productividad y el mejoramiento de una plantación causados por las prácticas recomendadas son el motor para la adopción de los métodos por parte de otros agricultores. El crecimiento del programa en el número de palmicultores que adoptan las tecnologías y de núcleos que acogen el sistema son la prueba de que es exitoso y por ende será continuado por Senipalma. Nosotros vamos a continuarlos a través de Senipalma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos un proyecto en la unidad de extensión que se llama Transferencia de Tecnología, y Transferencia de Tecnología va a seguir, le va a dar continuidad con el mismo personal. Vamos a seguir teniendo los auxiliares de campo, vamos a seguir teniendo las mismas relaciones con los núcleos, vamos a incrementar este trabajo y de todas maneras hemos logrado concertar con el doctor Eduard Pulver más o menos un año y medio, donde él nos va a seguir acompañando para continuar con estas labores. Creo que estamos en el momento más importante del proyecto y es que se está multiplicando la adopción de la tecnología. Debemos de seguir eso. Hemos impactado tal vez en un 12% a nivel de país y queremos impactar de aquí en adelante en un 40, en un 60, 70%. A través del proyecto Flipa con Fede Palma y Senipalma, digamos, estamos incorporando dos tecnologías, básicamente, la cual consiste en llevar la experiencia de un productor a los demás mediante días de campo realizado en parcelas demostrativas y en donde, digamos, el extensionista es el mismo productor líder. Gracias a este tipo de intercambios que comparan avances en Colombia y Ecuador, se enriquecieron los conocimientos de los asistentes y colocaron puntos de referencia sobre metas posibles de alcanzar. Se observó el manejo de técnicas que dieron como resultado la satisfacción de los productores participantes en el programa en ambos países. Yo creo que somos hermanos y como tal tenemos las mismas limitaciones, tenemos los mismos inconvenientes, pero este proyecto nos ha involucrado transferir conocimientos a nivel de Colombia y Ecuador
y lógicamente cada una de las facetas que han tenido los palmicultores las han sabido resolver y lógicamente hemos visto resultados espectaculares con este proyecto. El principal objetivo era reconocer las similitudes que tenemos como países en cuanto tanto en la cuestión de territorio, de tierras, de características de suelo, así como también los perfiles económicos, socioeconómicos que tienen los palmicultores pequeños. Creo que el principal objetivo de FLIPA es empezar a buscar la productividad de los sectores o de los grupos económicos más pequeños y poder ayudar en su economía. Los pequeños productores, ellos tienen un buen provecho del proyecto porque las tecnologías aplicadas son fáciles de adoptar, son baratas y dan un resultado bien, bien importante a nivel de producción y ingresos de los pequeños productores. Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo. Los esperamos el próximo domingo aquí por Telecaribe, nuestro canal regional. Hasta entonces. Con el copatrocinio de www.colechera.com, en familia. FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos. Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Camagüey S.A., matadero frigorífico tipo exportación, y Siletco, líder en productos lácteos. Hemos presentado El Reportero del Campo, hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director Octavio Vargas Gómez, Coordinación General Octavio Vargas Jr. El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. Que hay a orillas de Río César.